Buenas tardes. Hoy 28 de octubre le toca el turno al profesor Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia. El profesor Santiago Martínez Caballero es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense y desde 2013, hace ya algunos años, es director del Museo de Segovia como miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, donde ingresó en 1998. Se ha formado en la Universidad de Valladolid y la Complutense, pero también en la Sapienza en Roma y en la Universidad de Perugia en Italia, con becas sucesivas del Ministerio de Asuntos Exteriores como profesor investigador. Profesionalmente ha compaginado la investigación arqueológica e histórica, pero también la museología y la gestión cultural. Ha trabajado en numerosas actividades en relación al patrimonio. Desde el año 94 viene desarrollando sus investigaciones en el entorno del urbanismo, la arquitectura y también las estructuras económicas del mundo antiguo. Ha trabajado notablemente en distintas ciudades romanas de España. Ya en el ciclo pasado también participó el profesor Martínez Caballero. Entre 2003 y 2006 ha dirigido las excavaciones de Tiermes en Soria. Y también sigue llevando el desarrollo de la investigación en la actual Confluenta, en Duratón, en Segovia, impulsada desde 2016 por la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León. Es desde 2016 miembro del Consejo Asesor del Instituto Manuel González Herrero de la Diputación de Segovia. Y desde 2007 forma parte del Grupo de Investigación de Ciudades Romanas de España del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Como vemos, por tanto, es un investigador muy centrado en esta faceta, en esta parcela, y hoy nos va a presentar precisamente ese yacimiento que está bajo su tutela, que es Tiermes, un yacimiento de la Meseta Norte que reviste y que entraña interesantes hallazgos y novedades. Le cedemos la palabra al profesor Santiago Martínez Caballero, agradeciéndole el que nos acompañe una vez más en este ciclo de Ciudades Romanas de España, en su segunda entrega. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y, por supuesto, a su directora, Trinidad Nogales, la invitación que me ha hecho para hablar en esta conferencia de la ciudad romana de Tiermes, la antigua Tiermes. Tiermes, una ciudad ubicada en época romana en la provincia tarraconense, se localiza actualmente en el sureste de la provincia de Soria, una zona pues, donde del reborde montañoso del sistema central, actualmente una zona bastante despoblada, pero que no obstante es un sitio que tiene un amplísimo bagaje de investigación, en tanto que aquí se llevan realizando investigaciones arqueológicas prácticamente desde inicios del siglo XX. Entre el año 1909 y 1913 se acometen diferentes excavaciones y a partir de 1975, pues bueno, la exploración ya se realiza de manera continua y prácticamente hasta la actualidad. El yacimiento arqueológico de Tiermes es un gran roquedo, elevado a 1200, hasta 1.230 metros sobre el nivel del mar, en un espacio bastante agreste, con una topografía bastante abrupta, un cerro de unos 700 metros de longitud por unos 300 metros de anchura, que va a dotar, por supuesto, a lo que es esta posición de un carácter de fortaleza, de un carácter defensivo prácticamente durante todos los periodos de su ocupación. De tal manera que, bueno, hay algunas zonas del yacimiento arqueológico, sobre todo en la zona suroeste, que los desniveles entre las zonas bajas y las zonas altas del yacimiento, la denominada Acrópolis, alcanzan hasta unos desniveles de hasta 40 metros de altura. Es una gran atalaya natural, junto a un pequeño cauce fluvial, el río Tiermes, que lo convierte, ¿no?, desde lo que es la primera del hierro, pues un sitio óptimo para el desarrollo aquí pues, de una ocupación de un asentamiento humano. Como les decía antes, el yacimiento de Tiermes es un yacimiento que cuenta pues, con investigaciones arqueológicas desde inicios del siglo XX, aunque ya desde finales del siglo XIX pues, empiezan a haber por diferentes noticias por parte de investigadores locales, en las cuales pues, se aportan, ¿no?, algunos conocimientos o algunas ideas sobre lo que fue aquella ciudad celtíbera romana. Se aportan, pues, bueno, algunas imágenes, fotografías, documentación.
De tal manera que, bueno, a inicios del siglo XX, el conde de Romanones, en 1909, acomete una primera investigación arqueológica, una excavación arqueológica en el centro de la ciudad, una excavación probablemente bastante amateur, que a continuación es proseguida poco después por unas investigaciones ya más científicas a cargo de Narciso Sentenach y con atención también pues, de Adolf Schulte, ¿no? Que en esos momentos pues, está realizando también todas sus investigaciones en Numancia. Posteriormente, los años 60, hoy los años 30, perdón, va a estar Cena, pues, comete también sus exploraciones. Posteriormente, en los años 80, también Teogenes Ortego, pero hay que esperar al año 1975, cuando con el amplísimo esfuerzo pues, de un conjunto de investigadores y principalmente de José Luis Argente Oliver, el antiguo director del Museo Numantino de Soria, se acometen pues, ya lo que es investigaciones de manera continua hasta el punto de que, bueno, que Tiermes pues, se convierte realmente en un yacimiento de referencia arqueológica del ámbito celtibérico y de ámbito romano de la meseta norte, pues desde esta parte del siglo X, de final del siglo XX y durante el siglo, ya inicios de los años 2000. La ocupación, como les digo, es una ciudad celtibérica en origen, cuyo origen se remonta a un espacio cronológico bastante difuso, ¿no? En la etapa del celtibérico antiguo, entre finales del siglo VII y inicios del siglo VI a.C., en el cual pues, conocemos, de un lado, la presencia, ¿no?, de un asentamiento, lo que va a ser posteriormente la ciudad celtibérica romana. Aparecen restos arqueológicos en la zona acropolitana y en la zona que será posteriormente la zona del foro. Aunque no obstante, pues en el estado actual de la cuestión no se puede indicar, ¿no?, cuál es el ámbito nuclear de esta ocupación. Que a priori se podría pensar que fuera la zona acropolitana, en tanto que es la zona digamos más alta, es la zona que tiene pues, más facilidades defensivas y en tanto que en el entorno de Tiermes pues, hay algunos asentamientos castreños coetáneos, aunque no obstante, pues, bueno, como indico, pues, no se trata de una certeza comprobada hasta el fondo. De hecho, pues, bueno, los hoyos que nosotros tuvimos la oportunidad de excavar en la zona del foro romano, en la que se documentó pues, el asentamiento, la ocupación durante esta etapa, pues también brinda la oportunidad de pensar en que, bueno, que quizás también ese asentamiento pues, se desarrollará desde las zonas centrales del cerro, ¿no?, y posteriormente hubiera sido ocupada la cruz. Pues en cualquier caso, es un punto que habrá que comprobar en sucesivas investigaciones. Es interesante que en estos momentos, en el celtibérico antiguo, siglo VI, siglo V a.C., se tiene documentado pues, un interesante elemento arqueológico en la ciudad de Tiermes, como es en la parte más alta del cerro, en la zona acropolitana, los restos de una cabaña de esta época, que además se asocia pues, a otros restos, posiblemente de otras cabañas, de este asentamiento primigenio termestino. Un asentamiento que en estos momentos, por supuesto, es un asentamiento de carácter preurbano, ¿no? Es un asentamiento autónomo que gestiona un mínimo territorio, ¿no? Es una zona de aprovechamiento que está, por supuesto, en competencia con otros asentamientos cercanos. Esta cabaña ha sido explorada a inicios del siglo XIX y a inicios del siglo XX, y en ella pues, bueno, se ha documentado pues, una serie de particularidades pues, que han invitado, ¿no?, a plantear que se trata, además de una cabaña que tuvo una función religiosa, una cabaña santuario, siguiendo el modelo pues, de otro tipo de similares esquemas, ¿no?, que aparecen en otros ámbitos del mundo céltico y, por supuesto, también del mundo mediterráneo, y que bueno, pues que aporta, digamos, pues, bueno, un interesante, ¿no?, punto de partido de lo que es el urbanismo de Tiermes, en tanto que, bueno, esta cabaña lo que está lo que está confirmando es que en estos momentos ya pues, existe un culto de carácter gentilicio colocado en la zona de la alta ciudad y que seguramente se trata de un culto de gran proveniencia dentro de un clan o linaje de la Tiermes preurbana. De manera coetánea, la amplísima necrópolis de Carratiermes, excavada por Argente durante el último cuarto del siglo, bueno, entre los años realmente pues, 1980 y los años 1990, aporta una magnífica información a propósito de lo que es el desarrollo y la evolución de este centro a partir de lo que es el estudio de los ajuares.
De las casi 666 tumbas que han sido recuperadas, una buena, hay un buen porcentaje perteneciente precisamente al celtibérico, antiguo. En este momento, pues bueno, hay una serie de ajuares, lo que nos están confirmando pues la presencia efectivamente de una sociedad jerarquizada, aristocrática, aunque no excesivamente compleja, y que en la que existe ya un importante componente militar, y que está en relación, por supuesto, con ese núcleo urbano, o con ese núcleo, perdón, preurbano, que está gestionando una pequeña parte por ese territorio del valle del río Tiermes, en consonancia con pues, la presencia vecina de otros asentamientos autónomos también, que caracteriza el poblamiento de la época. A partir de la segunda mitad del siglo V y a partir y sobre todo durante el siglo IV, a través de tener en cuenta que era Tiermes, sabemos y del estudio, perdón, del poblamiento, se analiza, ¿no?, un importante proceso de ampliación de la influencia de Tiermes en su ámbito comarcal, que va a deparar lo que es una ampliación de su territorio de control, ya en una competencia territorial mucho más acusada con otros centros castreños de su entorno, principalmente Ligos y Ayllón, aunque el Ligos será absorbido posteriormente por Ayllón, y que está digamos, en el contexto de lo que es la conformación del núcleo, o del desarrollo, perdón, del núcleo proturbano ternestino durante el celtibérico pleno. Es un momento en el que los ajuares de la necrópolis de Carratiarnes declaran, a través de unos riquísimos ajuares, exponen pues la presencia de una aristocracia con ya un componente militar que empieza a estar más acusado, por supuesto hay también componente civil, pero que es una aristocracia que está que demuestra, ¿no?, a través de esas riquezas de los ajuares, por su gran presencia, ¿no?, en lo que es el proceso de conformación o de desarrollo de un núcleo territorial expansivo que empieza a tener un importante papel en lo que es la gestión de este territorio del suroeste del Alto Duero. A este momento pertenece precisamente en el siglo IV a.C., es un siglo realmente pues, de una extraordinaria importancia. Desde el punto de vista de la evolución de Tiermes, aparecen una serie de los hallazgos de las excavaciones que hemos desarrollado en la zona del foro, pues también nos permiten señalar la ocupación de esta zona con una serie pues, de materiales que nos están indicando, bueno, pues lo que es el crecimiento de este asentamiento, que está en un proceso de la conformación de lo que ya es una entidad claramente urbana. Una entidad urbana que eclosiona a través de ese proceso de génesis que se desarrolla en la etapa proturbana, que eclosiona ese mundo urbano a final del siglo III, del siglo IV a.C., en consonancia con el establecimiento también o la creación, ¿no?, de una serie de pequeños núcleos urbanos en todo su entorno. Digamos que en estos momentos, hoy Tiermes es una ciudad de ámbito comarcal, ¿no?, es decir, gestiona un pequeño territorio en esa zona del sistema, a caballo entre el sistema central y lo que es la llanura sedimentaria del Duero, y que ejerce pues, bueno, un importante papel, ¿no?, en el control de un espacio de conexión entre las dos mesetas, ¿no?, entre la meseta norte, el Valle del Duero, y la meseta sur, el Valle del Tajo, pues, a través de lo que es el Valle del Henares. A partir de este momento, al final del siglo IV a.C., ya se produce el empuje de lo que va a ser la ciudad que conocerán las fuentes, la ciudad celtibérica de Tiermes, que desde el núcleo primigenio desarrollado en etapa preurbana entre la zona acropolitana y la zona del foro, pues ya va a alcanzar pues, una extensión bastante amplia con su crecimiento durante los siglos III siglos a.C. hasta llegar pues, posiblemente a una superficie en torno a las 20-25 hectáreas. Es bastante complicado, no obstante, delimitar el perímetro de la Tiermes celtibérica, en tanto que la posterior superposición de la ciudad romana pues, ha hecho perder una importante, vamos, gran parte, ¿no?, de lo que la estratigrafía de los componentes urbanísticos de la época preurbana, de la época prerromana, ¿no? Aunque bueno, estamos en grado pues, de al menos de delimitar hipotéticamente lo que va a ser un gran oppidum de la Edad del Hierro en toda esta zona del suroeste en toda esta zona del Alto Duero. Una ciudad que, si bien en las fuentes clásicas, Plinio, Ptolomeo, etcétera, pues va a estar claramente denominada como Tiermes, y además es la
es el topónimo, ¿no?, que la epigrafía romana confirma, es posible que en época celtibérica tuviera un nombre ligeramente, con un ligero cambio, ¿no?, o una ligera variación, que es el nombre de Tarmes, según se deduce, en primer lugar, pues, de las acuñaciones monetarias, posiblemente de la ciudad de Tarmescon, antes la ida Bormescon, de fines del siglo II a.C., y también pues, en algunos epígrafes también de época romana que nos hablan del gentilicio de los Ternestinos como Tarmestinos. Es decir, que posiblemente la ciudad en época prerromana se llamara Tarmes y que bueno, sufrió una pequeña variación en el momento de lo que es la conquista romana. Para estos momentos del siglo III-II a.C., insisto, pues la documentación es muy importante en el yacimiento, a pesar de que, por supuesto, la necrópolis de Carratiernes sí que documenta, ¿no?, todo lo que es el desarrollo, ¿no?, de esta fase ya del Celtibérico tardío. En el cerro, prácticamente, bueno, se reducen algunos hallazgos a la zona central del cerro, a algún material disperso celtibérico, como ven en la pantalla en la zona del foro, ¿no?, donde en estas excavaciones pues, hemos podido localizar pues, elementos arqueológicos de esta etapa, en especial restos mínimos, ¿no?, de lo que es una, posiblemente sea pues, una vivienda de esta etapa que está absolutamente amortizada por superposición posterior de lo que es el barrio de Poca Augustea y por el foro Flavio, ¿no? Excavaciones que han aportado pues, interesante material, ¿no?, que claramente referencia y referencia cronológicamente pues estas estructuras en estos siglos III y II antes de Cristo. También a estos momentos parece pertenecer una importante parte de los vestigios rupestres, de los conocidos vestigios rupestres de Tiermes. Ese roquedo de arenisca muy fácil de tallar pues, sirve pues, para crear, ¿no?, una arquitectura actualmente muy vistosa, pero que en aquellos momentos pues, era simplemente una manera de aprovechar el medio, ¿no?, para generar lo que es los diversos componentes urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad. Hemos de decir que, bueno, que la mayor parte de los restos rupestres que actualmente se pueden ver en Tiermes pertenecen a época romana, aunque no obstante, como he dicho antes, hay una buena parte de ellos que posiblemente se establezcan o sean o atiendan, ¿no?, a un origen en época celtibérica. Es el caso, por ejemplo, de la Puerta del Oeste. La Puerta del Oeste es una gran rampa tallada en la roca, realmente bastante espectacular, que cubre, ¿no?, el acceso a la Acrópolis por esta parte del cerro y que da paso a la plataforma superior, la zona que bueno, tradicionalmente se denomina Acropolitana y además desde la que se accede directamente al espacio, ¿no?, que ya habíamos visto antes donde se situaba el santuario gentilicio de época preurbana y que en estos momentos, ya en el siglo II antes de Cristo, va a ser amortizado y sustituido por una gran estructura que se ha identificado como un importante espacio religioso, como un templo, sin duda el templo por su posición, ¿no?, y por la superposición a la antigua cabaña gentilicia, un templo que sin duda va a identificarse como el templo de la divinidad principal de Tiermes, el templo Políado. Hay un planteamiento, ¿no?, de una hipótesis, ¿no?, que indica que atiende, ¿no?, que se trata pues, de un culturio con que nosotros, aunque nosotros a través de lo que es el análisis, ¿no?, del posterior culto poliado de Tiermes en época romana, entendemos que posiblemente se tratará de una divinidad solar plurifuncional. Y los restos de este templo, vistos documentados en inicios del siglo XX, por suerte posteriormente documentados los inicios del siglo XXI, pues bueno, son también bastante exiguos, prácticamente por resta, ¿no?, lo que son algunos elementos rupestres tallados en la roca, como los restos de una escalera de interior de ese espacio, o los restos posiblemente pues bueno, de lo que pueda ser un arroagar, y por supuesto pues el podium, ¿no?, el podium que sobre la roca era natural, sirve, ¿no?, para crear el espacio donde se levantaba el templo. Una pequeña covacha también, que también ven en pantalla, ha de asociarse, ¿no?, al uso ritual, a los rituales, ¿no?, que se tenían en este espacio religioso. Es muy interesante, ¿no?, ya lo he dicho antes, ¿no?, que esa superposición o que el templo amortiza la anterior cabaña gentilicia, documentación que nos permite entender que lo que se ha producido con la creación de este culto puliado en la Acrópolis Ternestina
se ha producido lo que es la publicatio del antiguo culto gentilicio, que en la época preurbana y protourbana pues habría tenido un papel importante, ¿no? En lo que es en el componente ideológico, en el componente cultural de Ternes, y que a partir del siglo II antes de Cristo pues se convierte en un templo políado, ¿no? Un templo que ya no debe solamente atender la estructura gentilicia local, sino que debe atender, por supuesto, a todo lo que son las demandas rituales e ideológicas de un espacio urbano, ¿eh? Se trata pues de una transformación, un tipo de evolución ampliamente también documentado en ámbitos célticos, en ámbitos griegos, itálicos, etcétera, como ven en los algunos ejemplos en pantalla. Interesante además es que este templo, bueno, además pues, también tiene una orientación pues, muy concreta, precisamente pues, hacia el espacio del fondo, donde se halla la Sierra de Pela, una de las estribaciones del sistema central en esta parte soriana, y que posiblemente ha de relacionarse pues, por la existencia, ¿no?, de algún tipo de conexión ritual, ¿no?, entre lo que es la orientación del templo y la presencia de ese elemento paisajístico, que sin duda puede ser un elemento sacralizado de referencia. Otro elemento interesante de esta Ternes celtibérica del siglo II a.C. es la zona del denominado graderío rupestre, que en época se trata de un gran espacio, en época un gran espacio amplio polifuncional que hemos identificado como un campus, un edificio polifuncional con función de campus y foro pecuario, en el que junto a un gran llano de casi unos 200 metros de longitud pues, aparece presidido por un gran graderío rupestre. Un graderío rupestre para el que muchos autores se trata de una obra de época romana, aunque todos los indicios arqueológicos y las excavaciones que realiza la gente en una parte de él pues, indican que se trata pues, de un edificio de época romana. ¿Eh? Es decir, las características, la rudeza, ¿no?, o la peculiaridad, ¿no?, de lo que es un graderío bastante regular y una factura bastante tosca, pues ha llevado a muchos autores a plantear que se trata simplemente por eso de un espacio celtibérico, ¿no? Insisto, se trata de un espacio de época romana, lo cual no quiere decir que sobre este conjunto, este complejo, funcionara con una función también de campus prerromano y como espacio también de foro pecuario, es decir, de mercado de ganado, ya en época prerromana. Es decir, el espacio topográfico pudo haber ya actuado con esas funciones en relación con mercado ganadero y espacio suburbano de exhibición aristocrática o incluso y también asamblearia, pues en esa época celtibérica, siguiendo el esquema, ¿no?, pues de otros numerosos ejemplos de graderillos, ¿no?, asociados a lo que son funciones asamblearias en el ámbito del Mediterráneo, aunque sea en época romana cuando se realiza la obra monumental que actualmente estamos, o que hemos visto ahora mismo en pantalla. También en este momento, como he dicho antes, la necrópolis de Carratiernes aporta un importante conjunto de tumbas que nos están hablando, pues bueno, ya del componente aristocrático fuertemente militarizado de Tiernes en estos momentos, donde los ajuares hablan, por supuesto, que se trata ya de una sociedad urbana, una sociedad muy competitiva en esta parte del suroeste del Duero. Unos ajuares que además nos están indicando desde el punto de vista cultural que Tiermes está integrada plenamente dentro de lo que es el ámbito, ¿no?, el ámbito étnico del grupo Arevaco dentro de los celtíberos. Es una adscripción étnica que al menos que ya vemos consumada desde finales del siglo IV a.C. y va a ser la entidad étnica, ¿no?, que va a enfrentarse con Roma de inmediato. También en la necrópolis celtíbera de Carratiernes pues, aparece un interesante elemento, que como es un túmulo con una importante tumba en su centro y en torno a la cual pues, aparece otro conjunto de tumbas, ¿no?, que se disponen en torno a la primera y que posiblemente nos están hablando pues, de un espacio funerario en relación con un culto heroico, ¿no?, es decir, la presencia de un Nerón, también siguiendo un esquema que está bastante documentado pues, bueno, en otras necrópolis de la del Hierro, lo que nos habla pues, bueno, de que en el ámbito de la ciudad de Centibérica y Ternes al menos ya tenemos documentados dos cultos de época romano, uno urbano, poliado, y otro suburbano, el propio heroico y funerario de la necrópolis de Carratiernes. Hemos dicho antes
que esta ciudad tiene realmente pues en el siglo II antes de Cristo y en conexión con lo que es la penetración de los primeros ejércitos romanos de conquista a partir de la mitad del siglo. Tiernes se convierte en uno de los centros más pujantes del Alto Duero por su papel en una posición de interconexión entre ambas mesetas, como he dicho al principio también de esta conferencia, y que la convierte pues en uno de los puntos de focalización además por uno de fortaleza romana en estos momentos. Después de Tiernes, después de Numancia, Tiernes era la segunda ciudad celtibérica del Alto Duero que aparece más documentada en relación con hechos militares entre los años 150 y 98 a.C. No obstante, a pesar de que la caída de Numancia conlleva la integración o la anexión por parte de Roma de una buena parte del Alto Duero, Tiermes aún permanece autónoma, aunque seguramente sin duda muy mediatizada por la presencia romana. Esta sin duda no sometida a la hegemonía romana, aunque todavía digamos como una ciudad de Estado autónoma, que se mantiene en esta parte del sistema central, junto con ciudades como Sepúlveda, como Segovia, hasta inicios del siglo I a.C., cuando ya pues, la gran ataque o la gran campaña militar del cónsul Tito Livio a partir de 98 impone la anexión de todo este territorio al imperio republicano romano. Es interesante que Apiano, en estos momentos, habla de que Tito Livio, en el año 98-97 a.C., llega a Tiermes y dice que toma la ciudad, evidentemente, e indica que la ciudad manda a sus habitantes a habitar al llano. Como se trata, digamos, de una de las típicas o de las habituales actuaciones urbanísticas que se realizan en gran parte de lo que es la celtibería en los momentos de la conquista, es decir, la desarticulación de la opinión indígena y la recolocación o rehabilitación de lo que son los componentes poblacionales de esas ciudades en otras zonas menos protegidas, evidentemente con una función de control, pero también con una importante función no de ideológica, ¿no? Es decir, de desfiguración o digamos, de desestructuración, ¿no? de los puntos de referencia del paisaje urbano prerromano. En relación con esta noticia de Apiano, las excavaciones que realizará Argente en los años 1990 en el denominado Conjunto Rupestre del Sur, un espacio precisamente ya fuera del cerro, pero inmediatamente junto a este y en la zona llana, pues documenta la presencia pues, de un conjunto de espacios domésticos precisamente de estos momentos del siglo antes de Cristo. Con lo cual, pues, seguramente lo que se está produciendo es el traslado de la población al llano, aunque, sin duda, pronto la zona alta, ¿no? El cerro de Tiermes es reocupado, en primer lugar, porque ya durante la Guerra Sertoriana se habla de que Tiermes es una de las ciudades que se alían con Sertorio contra el gobierno senatorial, y es además una ciudad que es tomada por Pompeyo Magno, lo cual pues habla que sin duda la antigua fortaleza celtibérica se debió recuperar de inmediato. Y una reocupación además que ya no será transformada, en tanto que a partir del siglo, precisamente después de la Guerra Sertoriana, se va a producir o se va a detectar en la zona central del cerro, en la zona de lo que será el posterior foro romano, el desarrollo, ¿no?, de un primer barrio de poca, digamos, del ámbito de la etapa republicana, que nos habla pues de que la ciudad, evidentemente alta, no ha sido desocupada, sino que todo lo contrario, se empiezan a reurbanizar todo lo que es las antiguas áreas que habían sido ocupadas por el cerro celtibérico. No obstante, en estos momentos, del primer cuarto del siglo I a.C., lo que es las excavaciones en la zona del foro pues han detectado que lo que se produce es un crecimiento de los barrios urbanos en esta ciudad, sin una planificación ordenada, es decir, no hay una imposición o la creación de un entramado nuevo, de nueva factura, según es habitual en algunas ciudades tras la conquista romana. Aquí el caso es que, digamos, el urbanismo celtibérico todavía tiene mucho que decir en cuanto a condicionar o a cuanto vertebrar lo que son las vías de la ciudad romana central, y en tanto que la topografía también tan compleja pues obliga realmente pues a realizar un entramado urbanístico de esta naturaleza tan irregular y sin elementos de ordenación ortogonal. En estos momentos pues vemos aparecer, por ejemplo, las primeras calles
con piedras pasaderas para el arroyo, y es muy interesante, pues, una gran manzana, la Ínsula 2, en la cual aparecen pues, un conjunto de viviendas de planta longitudinal que vemos repetida en otros yacimientos de la zona, principalmente de forma coetánea en el siglo antes de Cristo, como es el caso de Numantia o es el caso de Segovia Blanca, donde las excavaciones confirman por la presencia de este tipo de viviendas de forma alargada, dividida en compartimentos en pequeñas estancias y que se disponen a lo largo de los ejes viarios. Es muy interesante que después de la guerra sertoriana, precisamente en esta zona, vamos a aparecer, vamos a ver aparecer, ¿no?, una intervención urbanística de un importante calado, no por su monumentalidad, sino por lo que es su significado. En esta ínsula que había sido creada en esta primera parte del siglo II, del siglo I antes de Cristo, se va a construir lo que es un santuario fundacional, ¿no? Las excavaciones en esta zona detectan la presencia de un ara asociada a lo que posiblemente es un saquelum y un gran pozo de unos 2 metros de profundidad tallado en la arenisca, que en su conjunto, por su posición, por los hallazgos que se han realizado en la zona, y por la posterior evolución del sitio en relación con los elementos, las construcciones sagradas que aquí se van a colocar, hemos identificado pues, como un santuario que conmemoraría la fundación o la refundación de la ciudad tras la guerra sertoriana. Es interesante que si bien en Tiermes, participa del bando de sertorio y es conquistada, de las últimas en conquistar según Floro, junto con Usama, es una de las últimas ciudades conquistadas por Pompeyo, se esperaría, ¿no?, que pues, una gran castigo de esta ciudad tras la guerra. Todo lo contrario a la arqueología. A partir de mediados del siglo II, 1 antes de Cristo, se detecta un importante crecimiento y un empuje, ¿no?, de lo que es la actividad económica de la ciudad. También desde el punto de vista del poblamiento pues, se ve, ¿no?, se observa una importante, digamos, ocupación del suelo o reocupación o colonización de lo que es el espacio del territorio de Tiermes de acuerdo con unos nuevos parámetros de aprovechamiento. Y todo ello lo que nos está hablando es pues, que tras la conquista tras la conquista pompeyana, pues, la ciudad realmente pues, se convierte en un centro muy destacado, ¿no? Y esto solo es posible, evidentemente, si aquí es colocada o reubicada en la ciudad pues, una nueva oligarquía afín a lo que es ya el gobierno senatorial. Este santuario republicano que conmemoraría, ¿no?, el sitio, ¿no?, donde se habría producido ese rito, ¿no?, de inauguración según el rito del rito latino etrusco de fundación de una ciudad, se realiza, ¿no?, en tanto que bueno, la nueva, ¿no?, esa nueva oligarquía que va a gestionar Tiermes a partir de estos momentos, lo que quiere es, digamos, olvidarse, ¿no?, de ese pasado del hostis, ¿no?, del enemigo todavía celtibérico que se ha enfrentado con el gobierno central y poner en marcha ya lo que es el desarrollo de una ciudad en toda regla dentro del orden romano, que es precisamente la que vamos a ver ahora evolucionar de acuerdo con unas pautas propias, ¿no?, de lo que es el urbanismo romano. Aquí en esta imagen tenemos algunos de los restos de esos elementos de ese santuario fundacional que conmemoraría la posición, el lugar, ¿no?, y el hecho, ¿no?, de la fundación precisamente en esa zona. Y es un espacio además que está situado en lo que va a ser el punto de partida de la monumentalización donde está, en tanto que aquí se va a colocar luego el foro Augusto Tebiano, posteriormente el foro Flavio, con lo cual pues, posiblemente en esta zona se colocará también el foro de época republicana del que apenas quedan trazas. A inicios, a final del siglo I antes de Cristo, inicios del siglo I después de Cristo, ya vemos, advertimos, ¿no?, ya de un primer proceso de monumentalización de la ciudad, asociado a la construcción del primer foro, ¿no?, o del foro en su etapa más antigua, el foro que hemos denominado Augusto Tiberiano, en tanto que bueno, la cronología nos clara, ¿no?, de los elementos arquitectónicos que se han identificado, ¿no?, todos procedentes, ¿no?, sumados, ¿no?, en excavaciones precedentes, pero bueno, lo que es el análisis conjunto pues, nos ha permitido aportar la planta que están ustedes viendo en pantalla. Sobre ese espacio irregular del barrio del Foro organizado en el siglo antes de Cristo, se crea pues, una gran estructura de aterrazamiento, seguramente porticada, con un conjunto de espacios muy difíciles de identificar en el plano arqueológico,
pero que seguramente pues, en el conjunto de los espacios funcionales es lógico que aparece en un foro, y además presidió todo ello por un gran templo. Un templo que precisamente se coloca sobre el antiguo Sacellum del Santuario Fundacional Republicano, aunque amortizando el ara, pero dejando junto a su podio el acceso todavía al Mundus, el Mundus republicano que señalaba, ¿no?, la posición del centro ideológico de la ciudad con esa refundación romana. Evidentemente es un elemento de gran importancia ideológica que no es eliminado por este foro, sino que es absorbido e integrado dentro de lo que es su estructura urbanística. En esta imagen pueden ver pues, la superposición de los elementos arqueológicos de las dos etapas. Y lo que se está produciendo en estos momentos, evidentemente, es una relectura, ¿no?, de los elementos ideológicos más antiguos, los republicanos, en función de la nueva ideología imperial de estos momentos. Hemos barajado la posibilidad de que este templo, bueno, sea de culto imperial, o incluso no es posible incluso que pudiera ser un capitolium, aunque no tenemos documentación específica al respecto. Este conjunto foral proceden a una serie de elementos epigráficos o también de elementos de monumentos honoríficos, pues que nos hablan probablemente pues, de la presencia de que se trata del espacio, ¿no?, del espacio de referencia principal de la ciudad en este tipo de parámetros. De aquí procede además pues una inscripción dedicada a Tiberio, en estos momentos, y una importantísima inscripción que nos habla pues, de unos datos económicos que relacionan que indican, ¿no?, que Termes en estos momentos pues, es una ciudad muy efervescente desde el punto de vista económico. Otro conjunto de datos, ¿no?, de epigráficos o de elementos epigráficos procedentes del yacimiento indican que precisamente en estos momentos, en época tiberiana, posiblemente y sin duda, la ciudad de Tiermes ya cuenta con el estatuto municipal, con lo cual pues, bueno, Tiermes sería junto con Uxama y Clunia una de las primeras ciudades dotadas de este estatuto en la primera época imperial, y que evidentemente a esta monumentalización o que esta municipalización de la ciudad, a esta municipalización se le asocia por supuesto la implementación, la construcción de los primeros elementos monumentales y el foro, ¿no?, que como elemento destacado dentro de lo que es la nueva estructura urbana o los nuevos componentes urbanos que la ciudad necesita en función de la nueva condición estatutaria adquirida. También observamos, ¿no?, cómo la creación de ese foro pues, bueno, condiciona, ¿no?, va a condicionar a partir de esos momentos el desarrollo de lo que es el entorno urbanístico inmediato, donde se observan pues, la presencia pues, de las manzanas aquellas irregulares de origen republicano, pero que en estos momentos van a ser profundamente transformadas, donde van a destacar, por ejemplo, pues, la aparición de una serie de pequeñas calles porticadas con vigas de madera, dentro de lo que es una construcción característica de la Tiermes de estos momentos. Justo al lado del foro, además, pues aparece, pues se ha excavado, se ha podido documentar por debajo de ese foro Augusteo y del posterior foro Flavio, pues un importante conjunto, de doméstico, la Insula 4, en uno de cuyos extremos, además, se documenta por la presencia de un taller metalúrgico y justo al lado, además, un taller cerámico. Es decir, en estos momentos de inicio del siglo I después de Cristo, pues, importantes, digamos, espacios artesanales, espacios industriales, todavía se localizan en el centro de la ciudad. También en estos momentos, posiblemente en época tiberiana, ya se dota la ciudad de la infraestructura hidráulica de abastecimiento de agua corriente, como es el acueducto, un acueducto que capta sus aguas en la Sierra de Pela y que, por un trazado que realmente pues, todavía no está muy esclarecido, pues lleva entre unos 5 y unos 13 kilómetros, de acuerdo con las hipótesis que se han planteado, pues lleva el agua hasta la ciudad. En la ciudad, el acueducto se bifurca en dos grandes canales urbanos para abastecer la zona norte y sur de la ciudad hasta llegar a unos puntos terminales. A lo largo de este trazado, también bastante conocidos en Tiermes, para el visitante por supuesto, pues la perforación de la roca arenisca pues para trazar ese canal pues ha generado pues o ha dejado pues trazas, ¿no?, bastante de unos elementos arqueológicos bastante interesantes, entre los cuales pues bueno, se puede identificar realmente pues gran parte, ¿no?, de los elementos característicos de este tipo
de canales de llegada a los acueductos, como son contrafuertes para las canalizaciones, cunícula, es decir, pues todo lo que son los canales subterráneos, hay un canal subterráneo de 140 metros, espirámina, es decir, los diversos registros para limpieza, Castela Aqua de diferente entidad, de limpieza o de decantación, y bueno, realmente pues todo un conjunto de una obra hidráulica pues que es muy, muy, muy destacada y que en gran parte está excavada dentro de la ciudad. Es muy interesante además que precisamente los dos canales se ha documentado los puntos terminales de los mismos, es decir, los Castella Divisorium, según de acuerdo a un neologismo, que sería el Castellum de agua de distribución. Es decir, los puntos o los pequeños los Castella, donde el agua hacía su decantación final y se entubaba para realizar ya lo que es el suministro a través de la derivación de las diferentes tuberías que se trazarían por todas las áreas urbanas. Uno de estos castellas, el norte, situado junto al foro, y otro el sur, situado por debajo de la calle, que se traza junto a la famosa también Casa del Acueducto. En estos momentos también sigue uno después de Cristo, ya pues las investigaciones empiezan a aportar ya una importante documentación sobre ya lo que es las viviendas domésticas de Tiernes. Partimos, por ejemplo, de este magnífico ejemplo, que desde una fotografía pues, es realmente pues, bastante complicado de entender, que se trata del conjunto rupestre del sur. Se trata de una gran estructura, se trata de dos viviendas que están ocupando precisamente una zona final del cerro, en su zona de contacto con el llano, de tal manera que la zona de peristilos o de patios de ambas casas se sitúan en el llano, pero mientras que las estancias de fondo y unos pisos superiores se sitúan en el roquedo, y esta posición es aprovechada pues, para crear una serie de habitaciones que utilizan talladas en la roca, pues, de acuerdo, pues, que, creando uno de los ejemplos más magníficos de arquitectura rupestre en Tiernes. Unas casas que posteriormente serán arrasadas en el siglo III después de Cristo por la construcción de la muralla, que, como se ve en pantalla, una serie de lienzos lo que están tamponando es las entradas a las diferentes estancias desde el peristilo o desde el patio exterior. Digamos, es la adaptación de un modelo de casa, típicamente de una casa romana, no típica, porque bueno, tiene sus variaciones, a una topografía muy compleja y a una tradición arquitectónica, la técnica rupestre, pues también de gran calado. Aquí en esta imagen pues, pueden ver el alzado y ya de todo un conjunto pues, de estructuras en las que bueno, las excavaciones han aportado también unos ejemplos magníficos de pinturas murales. Otro ejemplo interesante de casa de estos momentos, que es el uno de los proyectos, es la Casa del Acueducto, en la que aquí ya sí lo que se trata es la implantación del modelo canónico de la casa urbana romana, con sus atrios y sus peristilos, pero que de nuevo está muy condicionada por el solar que se ha elegido para acogerla. En este caso, un flanco del cerro con una serie pues, de plataformas condicionan el desarrollo de lo que es la planta de una casa que va a tener que ser colocada en diversos planos y con muchos puntos quebrados pues, para poder organizar el conjunto de estancias habituales en este tipo de espacios domésticos. Un punto interesante que se produce ya avanzado el siglo I de Cristo, como es la época neoreniana, es la construcción del santuario de Apolo, precisamente al lado del foro augusteo. Aquí, en la zona noreste del foro, se construye un gran templo dedicado a Apolo, que es precisamente en este punto donde procede la famosa estatua de Apolo encontrada en Tiernes. Hay un santuario que además está encerrado por un pequeño pórtico y además que, bueno, que tiene pues, un conjunto de pequeños elementos arquitectónicos que nos hablan pues, de un espacio religioso de gran importancia. En tanto que al situarse en el foro, pues realmente lo que declara es que este culto a Apolo pues, era de gran importancia en la ciudad. Posiblemente este Apolo, el Apolo Termestino, se trata de la divinidad podiada de la ciudad y posiblemente tenga algo que ver, en cierta manera, con la evolución o con la transformación del antiguo culto podiado en un culto principal romano oficializado. Oficializado hasta el punto de que también esas excavaciones han aparecido aquí por una cabecita de un sacerdote de Apolo, pues que nos habla realmente de que hay una importancia, ¿no?, para lo que es hay una gran, digamos, atención para lo que es la atención a este culto en la ciudad.
aquí ven por la magnífica estatua de Apolo, en el Museo Arqueológico Nacional, recuperada a inicios del siglo XX, y que se trata de una estatua absolutamente clásica, que en cierta manera, y sí, como sugerimos, se trata de la romanización, por así decirlo, la imagen, ¿no? de una divinidad de origen céltico, pues estaríamos ante el caso que aportan otras estatuas del tipo que han aparecido pues, en las zonas célticas europeas, especialmente en la Galia, donde las formas y las imágenes romanas lo que están realmente es encubriendo, ¿no? Lo que es unos cultos y unas imágenes religiosas que están enraizadas profundamente pues, en la cultura local, en tanto que podrían relacionarse con el sincretismo, ¿no? De las antiguas divinidades poliadas, en este caso con Apolo. Del santuario de Apolo también pues, hay un pequeño espacio religioso, un pequeño saquelum, una pequeña capilla sellada, de donde procede una era dedicada a las parcas. Es un hecho interesante, se trata de la única ara dedicada a estas divinidades que encontradas en España y que al situarse a los pies del templo de Apolo, pues bueno, ha de tener pues, una fuerte vinculación con, digamos, con los cultos y los rituales tenidos en este santuario. Sabemos además bueno, que la conexión entre las parcas y Apolo se oficializa también en Roma, en la parte de los rubis aculares, en la que hay, digamos, un componente ritual que une ambas conjuntos de divinidades y que se explicaría, en cierta manera, pues, la presencia de un culto de las parcas dentro de un santuario de Apolo en una ciudad, Tiermes, que al construir este santuario, precisamente en época neronina, lo que está haciendo es una demostración de lealtad al poder. Toda vez que, como todos ustedes saben, en época neroniana se produce ¿no? un nuevo florecimiento de la teología apolínea, enraizada en el Apolo Palatino Augusto, que declara con Nerón, pues va a adquirir un nuevo sentido en tanto que el emperador se considera a sí mismo el nuevo Helios, el nuevo Sol, que gobierna el mundo ¿no? desde una era sagrada, ¿no? o era dorada. ¿No? Por lo tanto, en Tierno lo que estamos asistiendo es realmente pues, a una importante demostración de lealtad al poder, con la construcción del santuario de Apolo, en relación, por una parte, con una divinidad estrechamente vinculada con la ideología imperial, pero que a la vez es una divinidad posiblemente de origen sincrético en relación con la antigua divinidad poliada de la ciudad celtibérica. Un santuario de Apolo, ahí ve una reconstrucción en la zona inferior de la pantalla con el saquelum o la pequeña capilla de las parcas. En un momento indeterminado, entre el siglo I antes de Cristo y uno después de Cristo, también observamos en la zona metropolitana, la parte más alta de la ciudad, la construcción de un nuevo santuario con un templo romano que sobre las antiguas construcciones celtibéricas. Primero sobre el antiguo culto poliado, o santuario poliado, que a su vez estaba construido sobre lo que es la cabaña gentilicia de la época preurbana. Es un templo, bueno, que realmente son sus restos son mínimos y que posiblemente ha de relacionarse pues, bueno, con lo que es la sincretización en origen del culto poliado acropolitano. Una imagen arqueológica ¿no? de toda esa superposición de espacios religiosos en este importante punto de la ciudad, que desde época celtibérica funciona como el ars, es decir, como la roca sagrada de la ciudad. Es en estos momentos imperiales, por supuesto, que cuando observamos pues, la monumentalización del gran espacio sur, el espacio polifuncional que hemos identificado como el campus y el foro pecuario, una posición propia, ¿no? suburbana propia de este tipo de espacios, y al que se le dota pues, esta cavea tan, tan interesante como tosca, por supuesto, pero que, bueno, pero que está declarando pues, en realidad pues, la presencia pues, de la adaptación ¿no? y de acuerdo a una arquitectura o una tradición local de arquitectura rupestre, la creación pues, de un espacio de reunión pública que ha de relacionarse pues, con todas las celebraciones, certámenes, etcétera, que se realizaban este tipo de complejos. Recordemos que muchos foros pecuarios en época en italiana pues, presentan este tipo de cavias precisamente pues, para acoger las diversas actividades lúdicas, religiosas que se realizaban en torno o en relación con el funcionamiento pues, de este tipo de complejos. Un complejo al que pertenece además la Puerta del Sol, la puerta denominada Puerta del Sol, que es la puerta de acceso a este campus desde una zona desde las calles del entorno y en ninguna manera
se trata de una puerta ni de la muralla romana ni de la muralla fortificada de la ciudad, como tradicionalmente se ha supuesto. Con posterioridad ya a época neroniana, asistimos ya en época Flavia, en el contexto además pues, de la expansión, ¿no?, de la municipalización en este sector del Duero, es ahora cuando confluenta contra Numancia, contra las ciudades, cosa que en ese punto político municipal, es este momento cuando en Tierne se hace un nuevo esfuerzo urbanístico arquitectónico en la zona central, con la construcción de un nuevo foro que amortiza el precedente foro augusteo. Es el foro que hemos denominado el foro Flavio. Una gran construcción que constituye realmente pues, el elemento arquitectónico público más espectacular de Tiermes y, por supuesto, con también un altísimo calado ideológico, ¿no?, y simbólico en relación con su significado desde el punto de vista urbanístico. Se trata de un gran cuadripórtico elevado sobre una gran terraza artificial y en torno al cual se disponen los elementos propios del foro. Un Aedes en el eje axial de uno de los lados menores y la basílica en el otro lado. Una basílica nada más está también dotada de un Aedes tribunal augusti, siguiendo el modelo de la cercana basílica de Clunia. Clunia es la ciudad capital del convento jurídico al que pertenecemos, con lo cual es el punto de referencia. Junto al Aedes augusti en la zona norte de los pórticos, pues aparece un espacio que se ha identificado como curia, dotado de un ábside y otro conjunto de espacios pues, donde han de colocarse el tabulario, minerarium, etc. Un espacio además de la curia que además ya está tangente, ¿no?, tocando lo que es el santuario de Apolo precedente. La creación además pues, de una gran terraza artificial permite que por debajo de los pórticos este y sur pues aparezca otra galería con una función comercial, con un conjunto de tabernas a las que se accedería pues, a través de una escalineta desde el foro o a través de las calles aledañas en el exterior. Aquí tiene una foto de las excavaciones que realizamos hasta el año 2006 y aquí tiene una foto de la reconstrucción del complejo. Se ve perfectamente la organización y además, pues, bueno, lo que sí se aprecia en esta reconstrucción es la imponente fachada que tenía hacia el exterior en esos pórticos sur y este, con una doble altura, con una galería porticada, además con arcadas, ¿no?, siguiendo el teater motif que aparece pues, ya en el tabulario de Roma del siglo antes de Cristo y que van a recoger lo sucesivo a las basílicas del foro, de edificios públicos y que van a aparecer también en otros ejemplos forales, ¿no?, por ejemplo en España, en el foro de Aemilia. Un complejo, además que es muy escenográfico, realmente pues es un punto de referencia del paisaje urbanístico de la ciudad, con una escenografía, es decir, con una creación de unas grandes arquitecturas sobre terrazas artificiales que es muy habitual en estas ciudades de esta zona, elevadas sobre cerros y muchas de origen celtibérico, ¿no?, como la propia Uxama, seguramente Segovia, como se aprecia en Segovia, en Ercádica, en Valeria o en otras ciudades de la zona, pero que no es una escenografía además que se repite en numerosos espacios forales romanos, como podría ser el caso de Munigua, Medellín, etc. Es muy interesante además que si la basílica del nuevo foro se coloca encima o sobre el antiguo templo augusteo, es decir, que la Aedes Tribunal Augusti, el nuevo espacio de culto de la basílica, se coloca sobre la antigua cela del templo augusteo, que a su vez se había situado sobre el saquelum, relacionado con el culto telúrico, ¿no?, asociado al mundo y asociado a ese santuario fundacional. Es decir, ahora con el foro Flavio, lo que se hace es una relectura de nuevo pues en función de la ideología imperial, de este espacio cultural de gran tradición, y hay que destacar además que en este espacio el mundus de nuevo sigue en uso, es decir, que en época Flavia, a pesar de que ese mundus queda integrado entre los pórticos, no aparece cancelado, no aparece amortizado, lo que muestra probablemente pues, la importancia de este espacio, desde este sitio, ¿no?, desde el punto de vista ideológico religioso para la ciudad. Todo este conjunto foral, además hay que destacar, ¿no?, que lo que es el pórtico, o lo que es el templo, la aedes principal del templo, situada en el espacio norte, está embutida dentro del pórtico. Y lo que hace este foro Flavio de Tiermes en realidad es una relectura, ¿no?, una reinterpretación del modelo creado con el Templum Pacis en Roma, pues desde una lectura pues local, ¿no?, y por supuesto adaptada a las posibilidades de la ciudad de Tiermes. El modelo del Templum Pacis, que es trasladado a numerosos edificios públicos de estos momentos, pues alcanza, pues irradia, ¿no?,
a los diversos diferentes centros provinciales y alcanza municipios, como es el caso de Tiermes. Este conjunto foral, bueno, ha aportado pues, un importante y un nutrido grupo, ¿no?, de elementos epigráficos y de monumentos honoríficos que también pues, están en consonancia con la presencia de este tipo de componentes en estos grandes complejos públicos. Asimismo, pues, la creación de este nuevo foro obliga a una reordenación urbanística de todo el entorno. Es un poco más grande que el foro Agustino y eso implica bueno, una serie de renovaciones o reestructuraciones de las manzanas de viviendas de las zonas aledañas. Precisamente al lado del foro, ¿no?, pues vemos en estas dos imágenes pues, el modelo de habituales calles de Tiermes. Numerosas calles de Tiermes están, digamos, todo lo que es su cimiento, por así decirlo, su parte de fondo está tallada en la roca, aunque todas iban con una serie de canalizaciones que en numerosas ocasiones y en gran parte de las ocasiones realmente pues, han sido reinterpretadas como las huellas de las rodadas de carro. Bueno, esto de ninguna manera. Estos canales lo que eran son los canales estructurales, es decir, los canales de evacuaciones de agua, de todo el agua que filtraba a través de esos pavimentos que ocultaban tanto canales como el fondo de la roca que aparece en gran parte del yacimiento, ¿no? Esta es una imagen magnífica de Decumano Máximo, en la cual pues, se ve cómo es esa técnica, cómo se ve bien la técnica constructiva de estas calles de Tiermes. Decíamos, toda esta zona de la ciudad, la zona central, además, con la creación pues, de ese nuevo foro, pues implementa además, pues, en relación también con la anterior actividad urbanística en la zona de época Julio Claudia, pues configura en el centro de la ciudad una zona un tanto ya más regularizada, con manzanas regulares, en relación con el acceso de la gran calle que viene desde la zona donde de la vía que procede entre Segontiaga y Alcanzaba Tiermes, permitir estructurar en esta parte pues, un espacio mucho más regular, vinculado al foro, que es entremado irregular, que se queda fosilizado todavía en la zona oriental del foro, con ese conjunto de viviendas que todavía mantiene la ordenación del entremado urbano de época republicana. Entre época Flavia y posteriormente época Antonina se deben datar el enorme complejo de las Termas del Sur de Tiermes, un edificio que está sin excavar y al que pertenece pues, uno de los emblemas, ¿no?, uno de los logotipos, una de las marcas de imagen de Tiermes, como es ese gran muro, ¿no?, con el arranque de una bóveda, una especie de T que aparece en las publicaciones sobre el yacimiento y que posiblemente se trate de los muros y el arranque de la bóveda del Caldaño, un edificio de las Termas del Sur, que está todavía sin excavar, fue explorado a inicios del siglo XX, hay un mosaico, pero no hay ningún tipo de documentación, pero que en cualquier caso lo que está declarando es ya la creación y el desarrollo y la ejecución en Tiermes de los grandes programas arquitectónicos públicos propios de estas ciudades romanas, siguiendo pues, el esquema que aparece en Clunia con las grandes termas de los Arcos o en la vecina Confluenta con las grandes termas de Fortuna. Además, una posición de las termas del sur muy cercanas al campus o al espacio polifuncional que en su versión de campus realmente pues, crea una relación entre espacios de ocio que también es habitual en otras ciudades romanas, donde termas y campos además se vinculan topográficamente. Quedan en Tiermes también los restos de un pequeño teatro excavado en la roca, muy regular. Ahí en la imagen están viendo algunas de las gradas que todavía se conservan, un espacio que están sin excavar, ¿no?, y que bueno, no tiene un diámetro mayor, a unos 70-80 metros, pero que en cualquier caso pues, también pues, declara, ¿no?, la presencia o la construcción de un pequeño edificio público cuyo punto de referencia, pues, sin duda, pues, es la presencia del Gran Teatro de Coruña en sus cercanías. Al siglo II después de Cristo, en el siglo II después de Cristo, pues, se atiende, ¿no?, a lo que es la renovación de algunos elementos de edificios públicos, aparecen en el Foro Flavio, se reestructura una parte de la zona norte, se crean nuevas zonas dentro de ese foro, y también en estos momentos se regulariza un tanto más lo que es la zona en torno a la plaza del Santo de Apolo. En estos momentos se construye pues, un pórtico en el que confluye una de las vías porticadas, que bueno, que lo que están creando pues, es una fisonomía de un paisaje urbano típicamente romano a esta zona central de la ciudad. Las termas también en la zona junto al foro, se construye un espacio excavado mínimamente por argente, en el cual se descubre un conjunto de mosaicos que posiblemente se deban corresponder con unas pequeñas termas, posiblemente públicas, con lo cual podríamos hablar de las termas del foro, aunque no hay que descartar que fueran los baños de una casa, aunque posiblemente la primera opción es la más adecuada.
Por todo el yacimiento de Tiermes, como es bien conocido, pues aparte de esta arquitectura en fábrica, pues bueno, se observan numerosos ejemplos de arquitectura rupestre, la mayor parte, como he dicho ya, de época romana, y que nos están hablando, pues bueno, de la continuación, ¿no? de la técnica, del uso de una técnica tradicional ahora para la creación de los diferentes espacios y viviendas de la ciudad. Pues son espacios que por la topografía han de estar conectados con escaleras talladas en la roca, se aprovecha esa roca para crear incluso habitaciones enormes, para realizar el alzado de los muros, para crear los mechinales, ¿no? Donde alojar las vigas de los forjados que crean las diversas plantas de los pisos, una roca que sirve pues para crear para crear los canales que drenan, ¿no? Todos esos espacios que en conjunto pues bueno aportan pues un magnífico elenco de soluciones arquitectónicas que son identificables en la ciudad. Una arquitectura rupestre que incluso alcanza, ¿no? el entramado viario, ¿no? con la creación de rampas de este tipo. Es interesante además, por ejemplo, que en la zona suroccidental de la ciudad, ese enorme roquero de hasta 40 metros de altura sirve, ¿no? pues de base, ¿no? para apoyar el forjado de los techos de viviendas apoyadas en esa roca, ¿eh? De tal manera que contabilizando las alturas y las filas de todos esos mechinales, pues se pueden catalogar hasta casas que tienen hasta 5 y 6 plantas de altura, ¿no? Como aparece, pues parece reflejada pues, en esta imagen ideal reconstructiva de esta parte de la ciudad de Tiermes. En estos momentos, además, bueno, seguramente, pues, sin duda, ¿no? lo que se está produciendo también es una adaptación, ¿no? de antiguas soluciones urbanísticas prorromanas a la nueva realidad urbanística, de tal manera que la Puerta del Sol, una puerta dentro de la ciudad celtibérica, se convierte en estos momentos en una vía de comunicación interior entre dos plataformas de la zona acropolitana, pero ambas ahora ya en el interior de la ciudad. Siglo II después de Cristo, realmente pues, se ha creado ya un paisaje en la ciudad que aparece todo ese elenco, todo ese listado, todo ese conjunto de espacios públicos o soluciones arquitectónicas típicamente romanas, habituales en este tipo de ciudades, pero que, bueno, que por, digamos, por las peculiaridades de Tiermes, por su topografía o por su arquitectura rupestre, pues mantienen, ¿no? un cierto sabor en algunos casos, en algunas zonas de viviendas, en algunos puntos de la ciudad, pues, digamos, una evocación todavía de la arquitectura celtibérica de la que procede la ciudad. Una ciudad que, por supuesto, como muchas ciudades de la zona, como Segovia o como Usama, cuenta además con barrios periféricos y áreas suburbanas en las cuales pues, bueno, se pueden identificar pues, espacios habituales en estas zonas, como son viviendas suburbanas, especialmente ya talleres, ¿no? además ligados a la presencia del curso del río Tiermes, zonas, hay canales, ¿no? en relación con otras zonas de usos industriales y también varias canteras identificadas en el entorno de la ciudad. En la zona noroeste pues aparecen los restos de calzada, los restos de estructuras hidráulicas en relación con viviendas suburbanas o en relación con talleres colocados en esta zona. También se cuenta, ¿no? con una de las necrópolis romanas junto a la vía procedente de Segovia, muy desvirtuada porque posteriormente porque es utilizada además al mismo tiempo como una zona de cantera, con lo cual y luego posteriormente es una zona además de necrópolis alto medieval, con lo cual pues bueno, realmente es un sitio bastante complejo desde el punto de vista arqueológico la identificación de los diversos componentes de lo que fue la necrópolis romana, y aunque al fondo, ¿no? de lo que es la primera imagen están viendo una serie de estelas funerarias que marcan, ¿no? la presencia de este tipo de monumentos en este espacio de Tiermes. Un espacio de Tiermes porque además pues, transitan esas calzadas de acceso a la ciudad y que mantienen el mismo esquema constructivo que las calles que hemos visto en el interior, es decir, una caja para el arroyo que está tallado en la roca, canales de drenaje, que no de dos rodadas de carro, para evacuar las aguas procedentes de filtraciones, y luego los pavimentos que ocultarían todo esto, pavimentos que en su mayor parte se han perdido. Una ciudad que, bueno, digamos que alcanza esa fisonomía principalmente, que realmente o su aspecto más monumental en el siglo II después de Cristo, y que a partir del siglo III va a sufrir diferentes transformaciones. Transformaciones en tanto que algunos de los espacios interiores van a ser transformados, por ejemplo, en la zona del foro, vemos que bueno, hay diversas.
las transformaciones de la zona de los pórticos del foro, la anulación de la parte de las partes del pórtico y que está en consonancia con las nuevas transformaciones urbanísticas y las nuevas, digamos, realidad socioeconómica de una ciudad en el siglo III, al final del siglo III, en un abanico cronológico entre 270 y 285, se nota que haya una gran muralla bajo imperial que va a ser trazada en función de los componentes topográficos, es decir, va a ser trazada por aquellas partes donde va a ser más fácil la defensa de la ciudad en relación con esa topografía. Y porque por esa razón no escatima, ¿no?, en amortizar o arrasar áreas y calles o casas, viviendas, espacios de la ciudad precedente, ¿no? Como bien se aprecia en estos lienzos de la muralla, que arrasan parte de un barrio alto imperial en estos momentos. Una muralla que circunda, ¿no?, gran parte del Cerro de Tiermes, salvo en su zona occidental, donde ayuda bastante, ¿no?, esos grandes barrancos, ¿no?, ese gran relieve abrupto que hace ahorrar, ¿no?, en ciertas zonas el trazado de esa muralla. Aquí vemos algunas de las plantas realizadas por las excavaciones de finales del siglo XX, uno de los cubos de la muralla que excavará gente. Y aquí, en suma, ya para concluir, Tiermes es una ciudad que se desarrolla, ya mantiene su ocupación, por supuesto, durante el siglo IV. En las excavaciones del siglo IV se ejercen muchas transformaciones, pero todavía hay que evaluarlo bastante bien para establecer lo que es, digamos, unas pautas o saber o conocer o dar a conocer unas pautas muy concretas de la ciudad en estos momentos. Por ejemplo, en el siglo IV el acueducto parece amortizado, ¿no?, en tanto que ya hay algunos enterramientos datados en esta época. Gran parte del foro Flavio está también desmantelado en esos momentos. El conjunto rupestre de sur, la vivienda, ya había sido transformado de forma precedente en una zona de transformación de hueso, ¿no?, una vez que la muralla le pasa por encima, ¿no? Pero en cualquier caso, una ciudad que en esta imagen idealizada, ¿no?, reconstructiva del siglo II después de Cristo, ejemplifica en la meseta norte lo que es el proceso, ¿no?, de urbanización o el proceso, ¿no?, de transformación urbanística y transformación del paisaje urbano de una ciudad que tiene en su caso un antiquísimo, ¿no?, un recorrido muy largo, ¿no?, desde un pasado preurbano, ¿no?, un pasado luego proturbano y luego un pasado además de una ciudad celtibérica de gran potencia en el siglo II antes de Cristo. Siglo II después de Cristo ya vemos la consumación o la creación de la presencia, ¿no?, de una ciudad con elementos claros, ¿no?, y típicamente romanos, al mismo tiempo que, como he dicho antes, se mantienen algunas de las particularidades, digamos, parámetros específicos del urbanismo de Tiermes, resultado de esa compleja topografía, resultado de la fosilización, ¿no?, de algunas vías o algunos esquemas urbanísticos de época indígena y resultado también de los condicionamientos topográficos tan complejos que determinaron las soluciones arquitectónicas y urbanísticas que actualmente se pueden ver en la ciudad de Tiermes. Y nada más, muchísimas gracias.